vamos a tener una bonita reunión, una bonita charla y los invito a disfrutar de ellas. Bienvenido Melina, bienvenido David, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Digo otra vez que es un gusto, un placer estar aquí con ustedes entre amigos, digo yo, y bueno, practicar mi portuñol destemido, ¿no? ¿Debo empezar o a David? Yo creo que empezamos contigo. ¿O no? Por favor, Melina. Empezamos con Melina, la dama primero. Ajá. Okay, muy bien, los peruanos siempre gentiles. Vamos a empezar entonces. 2 segundos para poner aquí la presentación. Y aquí la tenemos. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre las perlas del manejo de tumores de conjuntiva en día a día. ¿Por qué este tema? Porque en general a los simposios, a los congresos, nos encanta discutir los casos más difíciles, que son los casos en que todo se ha intentado y nada ha resultado muy bien y los tumores son de recurrencia, lo ha hecho quimioterapia tópica y en este punto para los congresos para preguntar qué podemos hacer ahora, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía heroica podemos hacer en este punto? O en tumores como este también, donde ya tenemos infiltración de la esclera. Pero no es este el tema de hoy día. El tema de hoy día es mucho mejor, yo creo, porque es el día a día de la oncología ocular. O sea, es en nuestra práctica diaria, en el consultorio, en la consulta de rutina de los pacientes, cuando encontramos los tumores muy pequeños en su fase inicial. Ahí es que está lo más importante, que es hacer el diagnóstico temprano para tratar de la mejor manera posible y mejorar el prognóstico del paciente, para que nunca más tengamos un tumor como este. Esto no queremos más, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por lo mínimo. ¿Cómo empiezan los tumores? Por ejemplo, esta paciente es una que me ha buscado en el consultorio para hacer cirugía de párpados, para hacer una blefaroplastia, o sea, no tenía ninguna queja de su visión. Y durante su examen de rutina, lo que veo es, para nosotros que vemos muchas neoplasias, es una lesión típica de una neoplasia intraepitelial. Como pueden ver ahí en la periferia de la córnea, una lesión translúcida, muy discreta. Nosotros decimos que es gelatinosa, pero sí, es difícil de ver, es fácil pasar batido, como decimos. Pero ahí va una primera perla, el colirio de azul de toluidina a 1%. Es muy útil para el uso en lo diagnóstico, si tiene dudas, si es una lesión neoplásica o si no es, si es un leucoma o otra cosa más tranquila. Bueno, el azul de toluidina demarca muy bien la lesión, como pueden ver, y ahí va otra perla. Si después de la primera gota ven más o menos la lesión, usen una segunda gota, porque ahí se demarca mejor. Esta parte lateral de la conjuntiva es muy inespecífica, esto no es tumor, pero aquí, como pueden ver en la derecha, hay una extensión superior aún más inicial do que la parte de abajo, que ya es un poco espesa. Entonces sí, hay tumor también un poco aquí arriba. Y con el azul de toluidina lo puede delimitar muy bien. Esta también es la misma cosa. Es una segunda paciente que también me ha buscado para hacer cirugía de párpado, cirugía estética. Y durante su examen de rutina, esto es lo que encontré. Muy discreto. Pero a nuestros ojos, que son un poco entrenados ya, hacemos el diagnóstico de una neoplasia intraepitelial. Y ahí, si tiene duda, una vez más, usa el colirio de azul de toluidina y puede delimitar mejor la lesión y tirar la duda, saber si es o si no es una lesión neoplásica, como pueden ver en esta foto. Esta paciente, bueno, a los pacientes tenemos que conversar para ver qué forma de tratar vamos a elegir para cada paciente. Esta paciente le incomodaba el facto de tener un ojo rojo o de tener
efectos secundarios por mitomicina, por ejemplo. Por cuenta de su trabajo, no podría pasar por eso. Entonces, por eso, para ella, elegimos el interferón alfa-2B, porque no tiene efectos colaterales, demora más tiempo, sí, para completar el tratamiento, pero es muy tranquilo para el ojo, no siente nada. Y todas estas fotos que yo saqué y que enseñé a ustedes hasta ahora, fueron sacadas, fueron tiradas por mi teléfono móvil. Y esta es la tercera perla que quiero dejar para ustedes. Bueno, estamos a veces en una clínica muy grande que tiene todos los aparatos, que tiene cámaras fotográficas muy buenas para las lámparas de hendidura, pero a veces no estamos. Atendemos en otros sitios y a veces no tenemos una cámara fotográfica. Lo que se puede hacer es comprar este pequeño aparato que es una lupa de magnificación muy simple, usa como un clip en la parte de la cámara del celular. Y como pueden ver aquí, se puede comprar en la internet, se puede comprar en cualquier tienda que venda aparatos para teléfono móvil. Vienen con varias lentes, pueden ver fish eye lens, wide lens, pero la lente que nos interesa es esta tercera, que es la lente macro. Con esta lente, en el clip, podemos sacar fotos muy próximas del ojo, de la conjuntiva, de la córnea. ¿Ok? Entonces, esta es una perla que a mí me gusta mucho. Como pueden ver, esta foto de ahora la saqué con mi teléfono y con el clip. Y ahí vemos entonces la neoplasia muy inicial, ¿ya? Y lo importante es sacar una foto en cada consulta del paciente. ¿Para qué? Para acompañar, para seguir su evolución delante del tratamiento. Entonces, aquí lo que tenemos es la paciente después de unos meses usando el interferón colirio. Y quiero decirles que este es un padrón muy típico del tumor en regresión, que es forma como que unas islas de tumor, porque la mayor parte ya ha reabsorbido y se quedan solamente islas pequeñas de tumor que van sumiendo. Y aquí tenemos el paciente al final de tratamiento, sin ningún tumor y todas las fotos sacadas con el celular, con el teléfono móvil. Aquí ya es un tumor diferente, ¿ya? Es un poquito nodular, pero no es tan denso como pueden ver, es un poco gelatinoso todavía. O sea que este diagnóstico ahí sería sí también de una neoplasia intraepitelial o mismo de un SEC, o sea, un carcinoma invasivo, pero superficialmente invasivo. Todavía no es una lesión muy peligrosa, ¿ya? Aquí están viendo con el azul de toluidina. El diagnóstico es este. En este tipo de tumor, yo pienso, puedo tratar con colirios, con quimioterapia tópica, o puedo partir para la cirugía, pero también funciona muy bien para la cirugía este tipo de tumor. En este paciente, conversé con él y elegimos el 5-fluoracil, pero miren que a 0.5%, no a 1%. Ustedes van a ver que en la literatura hay muchos estudios con el 5-fluoracil a 1%, pero lo que vemos es que tiene muchos efectos colaterales como la mitomicina. Y ya sabemos en nuestra práctica que el 5-fluoracil a 0.5% tiene excelentes efectos, resolución del tumor, con pocos efectos colaterales. Va muy bien y tiene otras ventajas también, que su acción es más rápida y es más barato. Pero esto voy a hablar después. Entonces, el paciente usó el colirio, el 5-fluoracil, y una vez más enseño a ustedes aquel padrón de reabsorción del tumor donde se quedan pequeñas islas de tumor, como pueden ver ahí. Y ahora el tumor con azul de toluidina y finalmente al final del tratamiento sin tumor, ¿ya? Y todo esto con foto, con lupa. Pero si no tiene lupa, si no tiene cámara fotográfica, solo el teléfono. Es importante documentar de todas maneras, mismo que la foto no se quede la más perfecta, ¿ya? Ahí es una foto normal, sacada del teléfono móvil. Y la dica que puedo darles, la perla que puedo pasarles ahora es, pueden ver que no podemos ver con muchos detalles la parte de la córnea, solo que tiene una opacidad, una pacificación, vascularización,
Pero una vez más, el azul de toluidina nos ayuda mucho a documentar con una foto simple, porque ahí, como pueden ver, voy a enseñar, el azul de toluidina delimita muy bien las márgenes de la lesión, que es aún más grande de lo que pensábamos antes. Ya pueden ver muy bien con una foto muy sencilla. A ese paciente pasamos también el 5-fluoracil a 0.5%. Y aquí está el paciente a regreso. No es una foto buena, está muy cerca, está sin foco, pero ahí la orientación es saca un poquito más de lejos y use el azul de toluidina. Y ahí, como pueden ver, muy fácil de entender está que el tumor ha reducido de tamaño. Pueden ver que resta solamente una isla de tumor en la parte más superior, aquí corada con el azul de toluidina. Entonces, si tienen una foto de antes, una foto de esta consulta, pueden evaluar la evolución del tratamiento y ver que el paciente ha mejorado. Este paciente indicamos un segundo ciclo de 5-fluoracil. Una vez más, no vemos muy bien en la foto regular, pero con el azul de toluidina vemos mejor que ahora no hay más padrón específico corriendo, entonces el paciente ya está bien, está sin tumor y tú lo has registrado todo. Esto es lo más importante. Bueno, solo un resumen de la quimioterapia tópica, lo que estamos haciendo, lo que acostumbramos a hacer, de qué nos gusta aquí en Brasil y lo que ha funcionado muy bien. Todavía usamos el interferón alfa 2B porque es un colirio muy bueno, la concentración de 1 millón de unidades, una gota 4 veces al día y esto es lo diferente, su uso es continuo, o sea, no son ciclos, el paciente va a usar meses y meses este colirio sin parar y por eso es un tratamiento más caro porque tiene que comprar mucho. El 5-fluoracil, como les dice, a 0.5% es muy bueno. Usa en ciclos como la mitomicina, 4 veces al día por 7 días es lo ciclo. Y ahí deja el ojo descansar, ya hasta 3 semanas puede quedarse mejorando el ojo y después, si necesario, hace un segundo ciclo. Hasta 3 ciclos. Y finalmente la mitomicina C, a 0.02% para las neoplasias escamosas. También se usa en ciclos de 14 días y también tiene que dejar el ojo descansar por los efectos colaterales. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los colirios? El interferón alfa, como dice, no tiene efectos colaterales. Entonces, es el mejor por esta razón, en sentido de efectos colaterales. Si es un paciente que por su trabajo, por cualquier otra motivación, no quiere tener un ojo rojo, hiperemia, epífora, lacrimejamiento, entonces este es el mejor colirio, ¿ya? El 5-fluoracil tiene un poco de síntomas. El ojo se queda un poco rojo, puede quedarse un poco rojo, puede tener una epiteliopatía, o sea, puede tener un poco de visión borrada, pero que mejora cuando para la medicación, pero todo menos que la mitomicina C, que es lo peor en términos de síntomas, ¿ok? Y ¿cuál es la gran ventaja del 5-fluoracil? Es que es lo más barato, sin duda. Entre los tres, el 5-fluoracil es el tratamiento más barato, más en cuenta. Y es también un quiaje muy rápido, como la mitomicina. Su acción es más rápida porque son en ciclos de 1 semana. Entonces, es rápido, así como la mitomicina. En cuanto al interferón alfa, es lo más demorado. Al mínimo 3 meses. Tengo pacientes que han usado como que por 8 o 9 meses para completar el tratamiento del tumor. ¿Ok? Y el 5-fluoracil, la ventaja también, aparte de ser más barato, es que no necesita quedarse en la refrigeradora todo el día, que es una cosa muy difícil para quien trabaja en la calle, yendo para de un lado para otro, es muy difícil tener el colirio todo el día en la refrigeradora y poder usarlo 4 veces al día. Vamos a seguir adelante. Y un tumor como este. Este es un tumor nodular, pero miren que ya es un poco más denso, ya es más sólido. A este tumor, sí, a mí me gusta más hacer cirugía. La cirugía clásica para tumores que todos nosotros conocemos.
que es con alcohol absoluto en la parte corneana para hacer la epiteliectomía, márgenes de seguridad, y después remove el tumor con la técnica no touch. Después, crioterapia, 2 ciclos en las márgenes de la conjuntiva y la reconstrucción como quiera. Aquí doy una tercera opción, aparte de la quimioterapia tópica, de la cirugía. Lo que estamos usando también en algunos casos más complicados son las inyecciones subconjuntivales de interferón alfa 2B a 3 millones de unidades. Este es un paciente antes del tratamiento y aquí es el paciente después de 5 inyecciones semanales. Va muy bien en algunos casos como este. Y aquí un segundo paciente para que vean también antes del tratamiento, observen que hay una parte nodular aquí lateral y hay una parte más plana del tumor aquí superior. Este es más próximo. Aquí el paciente después de 3 inyecciones y aquí el paciente después de 6 inyecciones ya sin tumor. O sea, van muy bien también las inyecciones subconjuntivales de interferón. Y cambiando ahora de tumor y a los papilomas, lo que hacemos. Bueno, lo clásico es hacer la cirugía, que va muy bien y ya es muy consolidada. Pero después del protocolo del Dr. Rubens, que ha hecho unos años atrás, a mí ahora me encanta muchísimo más hacer el láser en los papilomas. Como son tumores benignos y muy bien vascularizados, ellos tienden a, como se dice, shrink, a disminuir de tamaño después de cada sesión de láser. Y el láser nosotros hacemos a cada semana. En una media de 3 semanas, 4 semanas, a depender del tamaño del tumor, ya tenemos el paciente sin tumor. Pero también se puede hacer la cirugía en algunos casos, como por ejemplo, si es un niño que no deja hacer el láser, también podemos encaminarlo a cirugía. Bueno, ahora voy a enseñar 2 casos de otro tipo de lesión que podemos encontrar en nuestra práctica diaria. Este es un niño de 14 años de edad que me ha procurado por un pterigio que tenía hace 3 años. Pero al examinarlo, lo que veo es que tiene una lesión muy extensa, exuberante, conjuntival, en los fornices superior, inferior, conjuntiva bulbar, superior, inferior y hasta la conjuntiva tarsal. Este es el ojo derecho. Y aquí tenemos el ojo izquierdo de la misma manera, con un acometimiento exuberante en salmon patch, esto es lo importante, en la conjuntiva bulbar superior, inferior, fornices superior, inferior y hasta la conjuntiva tarsal. O sea, es un niño, 14 años, bilateral y tenemos una lesión salmon patch. Lo que pienso yo, solo puedo pensar, no puedo tener certeza, porque la certeza solo tenemos con la patología. Lo que sabemos es que lesión salmon patch es una lesión linfoproliferativa que puede ser benigna o maligna y solo vamos a saber con la patología. Pero pienso que por ser un niño, por ser bilateral, va a ser benigna. Entonces, la indicación siempre en estos casos es hacer una biopsia incisional, sacar solamente un trocito del tumor. Porque si intento sacarlo todo, voy a dejar el paciente lleno de cicatrices muy feas con simbléfaro. Esta no es la intención. La intención es hacer el diagnóstico en este caso. Es diferente de una neoplasia escamosa, de un melanoma que tienes que sacarlo todo, ¿ya? Entonces, en este paciente hicimos una biopsia incisional y el resultado fue una hiperplasia linfoide reaccional benigna. Esto es lo que yo esperaba. ¿Y cómo lo tratamos? Tratamos con corticoide tópico. Así tratamos las hiperplasias linfoides benignas. Pero este caso tuvo un detalle a más, muy importante, muy particular, muy raro, que su madre, la madre del niño, me dijo que el año anterior el niño ha tenido una hemorragia en su sistema digestivo bajo. O sea, que ha hecho una colonoscopía y yo le dije para traer el resultado de la colonoscopía. Y lo que vemos es que él tenía también una hiperplasia linfoide en su ilio terminal.
esto no es común, no pasa mucho, tener dos focos muy importantes y muy exuberantes a punto de generar una hemorragia en un niño de 14 años. Entonces, a pesar de ser una lesión benigna, este chico tiene que ser consultado, tiene que consultar también un oncohematólogo, porque existe una chance, una posibilidad, sí, de malignización en el futuro. Bueno, este es el paciente después de un mes de corticoterapia tópica. Ahí tenemos a la izquierda aquí el ojo derecho y al otro lado el ojo izquierdo. Como pueden ver, no tiene más tumor. Y este es un segundo caso. Es diferente, pueden ver. Voy a pasar un video para que vean la lesión. Es diferente porque ahora es una señora de 40 años de edad con una lesión unilateral, o sea, solamente este ojo, el otro ojo no tenía nada. Lesión también Salmon Patch en fornices inferior, superior y ahí también un poco medial, como pueden ver. Más una vez, clínicamente, yo no puedo tener certeza de lo que es, pero pienso yo que con este acometimiento, como pueden ver mejor en la foto, es una típica lesión Salmon Patch, o sea, probablemente es una lesión linfoproliferativa que solo voy a tener certeza si es un linfoma, que era lo que yo pensaba, cuando tenga la patología. Entonces, ¿cuál es la indicación? Así como el otro, la indicación es hacer una biopsia incisional. Y para mi sorpresa, ha venido como hiperplasia linfoide reaccional benigna. Esto yo no esperaba, pero muy bien. Es benigna, vamos a tratarla con corticoterapia tópica, como hablamos, y esto lo hice. Y nada pasó. La lesión continuó la misma manera. ¿Y qué he hecho? Discutí con mi equipo y bueno, hemos decidido por corticoide oral para esta paciente y una vez más, nada pasó. La lesión se quedaba igual. ¿Qué pensé yo? Yo todavía estaba con sospecha de que esto podría ser un linfoma. Hice una nueva biopsia incisional y nuevamente a la patología con todo por escrito más una vez y con mi fuerte sospecha de linfoma. Y bueno, el resultado ha venido como linfoma Malte. Nunca saberemos, bueno, solo puedo pensar, pero nunca saberemos si ya era un linfoma Malte antes y ahora tenemos apenas el diagnóstico, o si antes realmente era una lesión benigna que ha malignizado. Pero ahí sí, con este diagnóstico, llegamos a un punto que muchas personas piensan, ¿y ahora qué hago yo con este paciente? ¿Cómo hago el check-up sistémico? ¿Cómo voy a tratar a este paciente? ¿Lo que debo hacer? No tiene que preocuparse. Nuestra función es hacer el diagnóstico. Sabemos cómo tratarlo, pero tenemos que llamar siempre junto al paciente un oncohematólogo, porque él es que va a hacer el check-up sistémico, va a ver si tiene linfoma en otra parte del cuerpo. Si no tiene, bueno, probablemente va a hacer una radioterapia en el ojo, pero si tiene linfoma sistémico va a hacer una quimioterapia. Pero quien hace eso es el oncohematólogo que va a trabajar junto con usted. Bueno, entonces, para resumir las perlas, entonces, ¿qué más hablamos? Fueron, para neoplasias escamosas, siempre documenten con fotografía las lesiones. Siempre. No tiene que ser perfecta, pero siempre hay que documentarlas. Usen el azul de toluidina porque ayuda muchísimo a demarcar mejor para la documentación de la lesión. Yo siempre saco una foto sin azul y otra con azul. Y cuando una gota no demarca bien, usen dos gotas, hace un poco de diferencia. Y esa es una opinión personal, pero hoy día no uso más la mitomicina para neoplasias escamosas. Tengo usado solamente el 5-fluoracil a 0.5% porque tiene menos efectos colaterales. Al paciente le cae muy bien, es más barata y es más práctica. Y cuanto a las lesiones linfoproliferativas, como yo dije, nunca puede,
puede pensar, a depender de la clínica, si esto tiene que ser un linfoma, pero mesmo que tenga certeza que es un linfoma, hay muchos tipos de linfomas, hay muchos subtipos, y el oncohematólogo para tratar a este paciente tiene que saber cuál es el subtipo. O sea, mesmo que sepas que es un linfoma, tiene que hacer la biopsia para tener la patología, para tener el subtipo. Y la biopsia es incisional, no hay necesidad de intentar sacar al todo el tumor, porque va a dejar cicatrices muy feas, a no ser que sea un tumor muy pequeño, pero la regla es incisional y siempre tratarlo junto al oncohematólogo. Estas son las perlas, espero que ayude, muchas gracias. Felicitaciones, Melina. Realmente una charla extraordinaria. Me ha encantado. Te felicito. Y en el chat varios han felicitado tu charla porque les ha gustado mucho. Muchas gracias. ¿Te parece si contestamos un par de preguntas mientras Debbie va claro. viendo su, cargando su charla? ¿Sí? Sí, sí, claro. La primera pregunta viene de la doctora Cristina Hidalgo, nuestra amiga que es de Chile. Y ella pregunta si el azul de toluidina es un preparado comercial o una receta magistral. ¿Cómo lo encuentran ustedes? Es una receta. Receta magistral. Hay que mandar a hacer la preparación en una farmacia. Sí, sí. Una farmacia que esté acostumbrada a productos oftalmológicos, ¿no? Es, aquí es tranquila, es barato y dura muchísimo, ¿ya? Fuera de la refrigeradora. ¿En qué porcentaje, Melina? 1%. 1%. Sí. Pregunta Juan Martín Samamés si en el Perú hay azul de toluidina. Particularmente nunca lo he usado, así que realmente no sé si en el Perú, no sé, Juan Carlos, si tú sabes si azul de toluidina hay en el Perú y si lo usamos para otra cosa. No lo encontramos nosotros, no lo usamos. En la clínica no tenemos. Okay, creo que es caso que si hablan con el farmacólogo, así dice, creo que no es algo difícil de conseguir, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es de David Ancona, desde México. Pregunta si podría describir un poco más tu técnica de inyección de interferón subconjuntival. Sí. La diferencia de la inyección es que no usamos la concentración de 1 millón, ¿ok? Son 3 millones de unidades, ya viene la ampolla y el líquido de dilución. Entonces lo diluye e inyecta subconjuntival, no subtenoniana, subconjuntival alrededor de la lesión, no en la propia lesión, pero en la conyuntiva sana al lado, ¿ok? El paciente puede sentir en el mismo día o al día siguiente síntomas de gripe, pero en general es tranquilo y lo pasa muy rápido. Y hacemos estas inyecciones como que semanales y siempre evaluando la mejora del paciente. En general son 5 o 6 inyecciones cuando va bien. Ok. La siguiente pregunta es de 4 médicos. Les ha interesado mucho la técnica de ustedes del láser para papilomas. Y Gisela Alfaro, el doctor Basil Williams, también lo pregunta. También el doctor Ariel Patriota y la doctora Mónica Almanza quieren preguntarte qué tipo de láser usas, ¿sí? ¿Cuál es la potencia? Y aparte de eso, nuestro amigo Basil Williams pregunta si tienes alguna preocupación en la vaporización del tumor. Me imagino tal vez la volatilización de del papiloma, ¿no? Tal vez por alguna diseminación cercana. ¿Qué nos dices al respecto? Muy bien, buena pregunta. El trabajo fue hecho con el láser Pascal. Pero esto fue en la universidad, porque lo teníamos y era mejor. Bueno, en la práctica diaria yo uso el láser de argonio regular, ¿ya? Yo pongo una mira la más grande que tenga, ¿ok?
y la potencia, yo empiezo con 300 y ahí veo y voy aumentando gradativamente de acuerdo con la respuesta del tumor. Lo que tiene que ver es que el tumor es muy rosado, es muy vascularizado, o sea, es rojo, y cuando dale el láser, él se queda blanco y los vasos desaparecen. O sea, al final de la sesión, el tumor tiene que estar todo quemado en su superficie y blanquecino. Bueno, hasta ahí se queda. Y ahí pide al paciente para volver en una semana. Va a estar más pequeño, pero rosado. Y ahí hace una vez más. Y otra cosa importante. Bueno, la mira grande, la potencia a partir de 300 y va aumentando. Y las sesiones semanales. Y siempre me pongo una mascarilla, ¿ya? Y óculos de protección. Si me permites una acotación, en base al trabajo que ustedes ya han hecho, yo suelo tratar los pequeños papilomas sésiles del párpado con argón de 332. También. Y poniendo el tiempo de exposición en 10 segundos, porque la máquina de Quantel me lo permite poner. Entonces, no es un disparo corto, es un disparo largo de 3 segundos. Y lo que yo me percaté es de que aumentaba la temperatura del tumor sin que fuese una fotocoagulación rápida y me hacía recordar el TTT que hacemos en retinoblastoma o en melanoma. Entonces, no llegaba. Por ende, yo supongo que al calentar ese tumor con el argón, no había una vaporización del tejido, probablemente. Lo que puede pasar la vaporización es cuando la potencia está demasiado alta y el tumor prácticamente explota. No sé si ya has visto esto, pero hace un touch. Esto no es bueno. Tienes solamente que quemarlo para que se quede blanquecino. Esto es lo ideal. Y sí, me pongo la duración máxima, hago el láser continuo hasta que se quede blanquecino y ahí paro y voy a otra parte del tumor. Hasta que el todo se quede blanquecino. El doctor Alberto Abdalá pregunta, bueno, las dosis ya las has comentado y la frecuencia del interferón subconjuntival, pero él quiere saber si combinas el tratamiento tópico con el subconjuntival. Sí, sí, hacemos esto casi siempre, porque en general lo subconjuntival lo reservamos a los pacientes más complicados con tumores peores y bueno, la parte de la córnea se va mejor con el colirio tópico do que con la inyección. O sea, utilizamos las dos juntas, las dos técnicas juntas siempre que posible. Ok. La doctora Carolina Gentile desde Buenos Aires te pregunta, ¿cuánto tiempo realizas el tratamiento con corticoides para hiperplasia linfoide benigna? ¿Solo usas tópico? Yo siempre he usado solamente tópico. Este fue el único caso que tuve que intentar otra cosa, pero al final no era la hiperplasia, ¿no? Era linfoma y por esto no mejoraba. Por esto he hecho una nueva biopsia, pero siempre resolvió con corticoide tópico la hiperplasia linfoide reaccional benigna. Y en general lo que hago es un desmame. Yo empiezo como que 5 veces al día y paso a 4, a 3, a 2 veces al día, una vez al día, y ahí ya está mejor. Ya. Y la última pregunta para dar el paso al doctor David Cruzado es, pregunta Leonardo Diniz desde Brasil. Voy a tratar de traducir bien la pregunta porque no sé portugués. Vamos a ver, Salón, su portugués, ¿cómo está? Te pregunta Leonardo si el tratamiento tópico con 5FU para tumores conjuntivales lo haces con biopsia previa o en forma empírica, sin biopsia previa. Es lo mismo que pasa con interferón, con mitomicina. Podemos usarlo con diagnóstico clínico. Si tiene certeza de su diagnóstico, no necesita hacer una biopsia. Porque lo que pasa, lo que digo para carcinomas y linfomas, si va a entrar en una cirugía para sacar un trozo de la lesión, no, sáquela entera. Si va a la cirugía, ya resuelve el problema, yo digo. O sea,
que siempre uso con tratamiento empírico para neoplasia. Si hay alguna duda de que no es neoplasia escamosa, entonces siempre cirugía. Si piensas que puede ser un melanoma melanótico, por ejemplo, cirugía. Perfecto. Hay más preguntas, pero vamos a hacer un corte y si hay alguna pregunta la pasamos al final. Sí. No sé, Juan Carlos, doctor Juan Carlos Corbera, ¿quisieras hacer alguna apreciación para darle el pase al doctor David Cruzado? No. Melina, mis felicitaciones. Ha sido una charla muy práctica y muy explícita. Te felicito y te agradezco por participar con nosotros. Yo creo que en aras del tiempo le damos a David ya el pase. Felicitaciones. Muchas gracias. El micrófono, ya. ¿Listo? Creo que no se escuchó el inicio. Agradezco muchísimo a la Asociación Panamericana de Oncología Ocular, a la Sociedad Peruana de Oftalmología también, y a todo el grupo que está reunido para presentar este tema. Me da mucho la atención hace un tiempo atrás las neoplasias hematológicas, principalmente leucemias y linfomas. Mire, estaba pensando cómo plantear este tema y me di cuenta de que todo inició con este aparatito que está un poco más atrás, que es un oftalmoscopio. Este oftalmoscopio que ven ustedes ahí, que es un aparatito muy rudimentario, en 1861, pertenece a Theodor Liebrich, quien hizo con ese aparatito la primera narración sobre retinopatía leucémica. Hoy, en el 2020, lo puedes tener, tomar fotografías con una lupa y tenerlo en tu celular y hacer un examen muchísimo más amplio. Me llamaba la atención porque entonces empecé a buscar en los libros y encontramos una de sus segundas ediciones del 1860, y ahí está el capítulo de un pequeño fragmento de retinitis leucémica, todo con este aparatito tan pequeño, y que justamente es el tema para hablar sobre lesiones hematológicas, y en este caso solamente vamos a tratar sobre leucemia, que es bastante amplio, y espero que les pueda agradar. Miren ustedes, hay muchísimo al respecto escrito, sin embargo, ¿es tan frecuente para poder tratar sobre leucemia intraocular? Pues sí, hasta antes de la quimioterapia se encontraba hasta en el 50% de los pacientes. En el 2016 puede encontrar unos entre series entre el 20 y el 36%. Y en las series de autopsias que se han encontrado alrededor del 50%, y antes de la quimioterapia se encontraban hasta más del 80%. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante? Porque el oftalmólogo, no solamente los oftalmólogos oncólogos, sino el oftalmólogo en general, juega un papel importante. El oftalmólogo era el que hacía el diagnóstico de leucemia antes que hubieran todavía los exámenes de laboratorio. Primaba mucho su diagnóstico clínico, sobre todo. Y hoy nos permite, sobre todo para los oncohematólogos, poderles redirigir si nuevamente los tratamientos están siendo efectivos, hay infiltración nuevamente, hay recaídas de los pacientes. Por lo tanto, es importante reconocer algunas manifestaciones clínicas. Miren, hay bastante descrito, la leucemia invade, no solamente invade, sino que altera mucho de las estructuras. Y esto es uno de los casos que he tenido, que invade al nivel de la estructura conjuntival, intraocular, sutilmente en la cámara anterior, y también la órbita, hacen las infiltraciones llamadas cloromas. Llama también la atención que las manifestaciones también se presentan en el segmento posterior, y es la condición de hacer fondo de ojo y poder diferenciar a nuestros pacientes. ¿Y cómo uno puede enfrentar estos casos?
Hay tres características que vamos a definirlas, que es retinopatía leucémica, infiltraciones e infecciones oportunistas. Estas tres características son importantes porque confieren esto a la patología de la enfermedad de base, que es la leucemia. Cuando uno habla de retinopatía leucémica, vamos a considerar tres puntos importantes que caracteriza la leucemia, que es la leucocitosis, la anemia y la trombocitopenia. Esta puede variar, pero lo que hay es un incremento excesivo o una depresión, una disminución en las series sanguíneas. Esto va a condicionar principalmente hemorragias y un estado de hiperviscosidad. Estos van a ser cambios importantes que van a poderse ver en el fondo de ojo. Y todo pues con aparatitos tan pequeños como el de Liebrich, que solamente era una hendidura pequeña y se jugaba con los lentes. Miren ustedes, ahí hay una hemorragia, aparentemente casi nada, unas hemorragias muy sutiles, una hemorragia en astilla en ese ojo izquierdo, pero miren ustedes el derecho, una hemorragia foveal de ese mismo paciente, con cambios en la agudeza visual. Miren este otro paciente también que tenemos con múltiples hemorragias a nivel foveal y además ven ustedes también un centro blanco que ya va apareciendo, que después vamos a discutir al respecto. Estas otras hemorragias también en estos otros tipos de pacientes. Depende mucho de las características, la forma aguda, las formas crónicas, las formas mielocíticas, la edad de la presentación del paciente. Sobre todo eso es muy importante para ir diferenciándolos. E incluso cuando el paciente no tiene sintomatología. Es importante, por lo tanto, por ejemplo, en este caso, ver las características que tiene el paciente, ese tipo de hemorragias que están presentes, y un seguimiento de un año, que el paciente está en tratamiento por el oncohematólogo y hace un seguimiento al mes, ven cómo las hemorragias se van desapareciendo si el paciente está bajo tratamiento. Estos posteriormente, nuevamente, el paciente tiene la chance de poder mejorar. Otras características es que además, todos los tipos de hemorragias que uno puede encontrar, hemorragias en llamas, hemorragias intra o subretinales, intrarretinales, hemorragias preretinales, hemorragia en la limitante interna, y ustedes pueden variar, ver las formas y características que pueden presentarse. Por lo tanto, la enfermedad de base siempre es importante poder distinguirla y considerarla. Y encontrar unas múltiples hemorragias, junto con la alteración vascular, que se produce de la barrera hematorretiniana con las presentaciones exudados e incluso de infiltrados que posteriormente vamos a aclarar. Miren ustedes ahí esas múltiples hemorragias en ese ojo derecho y en este ojo izquierdo de las mismas características que se van presentando. También otros dos pacientes que hemos ido coleccionando es que este estado de tener es alterado, incrementado la leucocitosis, genera un estado de hiperviscosidad. Y los estados de hiperviscosidad se asocian a enfermedades oclusivas vasculares, como en este caso una oclusión de vena, pero también la palidez de la retina, la anemia que presenta el paciente, es una característica que el polo posterior sea pálido. Además de eso, bueno, no solamente a nivel de oclusión de vena, pueden cruzar doble oclusión, incluso con las de arteria, como en este caso, ya está infiltrando y va generando cambios a nivel del nervio óptico, con generación de hemorragias e incluso la aparición de neovascularización. Miren también, en pacientes jóvenes, también pacientes adultos jóvenes con 43 años, miren, presenta una célula mieloide crónica y hace una oclusión a arteria también. Pero volviendo al pasado, Liebrich también había descrito algunas cosas y lo había escrito claramente en 1860. Y él decía ahí, bueno, hay que ver los vasos retinales que están siendo tortuosos y están dilatados. Miren ustedes también la papila, cómo es que se va a mostrar a veces pálida. Y miren también algunas características que se parecen a una enfermedad de Morbus Bright, que es como una nefritis aguda, en la cual se caracteriza también por alteraciones vasculares de la barrera hemato retiniana.
Miren, ese era el grabado que se presentaba en este libro, que tenía unos 57 grabados. Llamaba mucho la atención con las características, y por más de 20, 30 años fue el libro de consulta, este tipo de, el primer atlas de oftalmología que se publicó. Y esa es la característica de Leibniz, que con solamente ese aparatito pudo haber descrito retinopatía leucémica, que previamente ya había sido descrito en una revista por él mismo. Me llamó mucho la atención, entonces el siguiente capítulo es sobre las infiltraciones. Si bien es cierto, para hacerlo académicamente lo hemos puesto de esa manera, estas pueden convivir, pero es muy importante porque el criterio de infiltración cambia totalmente el esquema de tratamiento para el hemato-oncólogo, y eso ayuda muchísimo para saber cuál es el estado actual del paciente. Miren, infiltración directa básicamente va a iniciar en el nervio óptico, y también vamos a encontrar los pseudoinfiltrados en los cuales hay hemorragias con centro blanco, como ustedes ven en la parte superior de esta imagen. Va a haber también palidez del nervio óptico, sobre todo la cabeza del nervio óptico, y hemorragias e infiltraciones masivas que voy al respecto vamos a describir de los pacientes que hemos ido recolectando y que hemos tenido. Miren ustedes ahí las manchas de ROT, las hemorragias con centro blanco. Miren ustedes ahí también el nervio óptico, cómo está infiltrado. Siempre la característica es de naturaleza proteica. Además de las múltiples hemorragias, los cambios vasculares a nivel venoso sobre todo, la dilatación y tortuosidad que se va presentando. Desgraciadamente, a veces en el seguimiento de los pacientes sufren y generan infartos a nivel del nervio óptico, ocasionando después la palidez del nervio óptico con ausencia de visión. Generalmente, a veces pueden ocurrir en estos pacientes. La infiltración también puede ser perivascular. Este es otro caso de un paciente que tenía y que hacía foco yo en el polo posterior y luego hacía foco en la cabeza del nervio óptico y veíamos otras las características de cómo es que se va presentando cuando uno hace foco a nivel de la retina y otro foco a nivel de la superficie de la cabeza del nervio óptico y vemos los cambios vasculares, la palidez del nervio, la aparición de esos nuevos colaterales pequeños, esa malla vascular que se presenta en la cabeza del nervio óptico como una cabeza de medusa. Llama la atención también que ahí se han encontrado infiltrados y que después voy a poder poner a consideración con unos artículos importantes que se han publicado. Este es el mismo artículo, es el mismo caso que hemos presentado anteriormente, pero del otro ojo. Vean ustedes las hemorragias en llamas, los múltiples infiltrados que tiene, y uno pues no daría mayor oportunidad a este pobre paciente con todas estas características, la palidez, entonces era un joven que recuerdo perfectamente. Pero miren, posteriormente, en el seguimiento, el paciente continúa con su tratamiento de quimioterapia de inducción, de reinducción. Estos pueden reabsorberse, en algunos casos puede recuperar parcialmente o recuperar su visión incluso. En general, cuando estos son mucho más masivos, uno echa mano de lo que tiene, no solamente la quimioterapia, puede apoyarse sobre la radioterapia también. Miren ustedes esas infiltraciones en el nervio óptico, en este ojo. En ambos ojos, ojo derecho y ojo izquierdo, empieza básicamente la cabeza, el nervio óptico, puede ser incluso posterior a la lámina cribosa, incluso, y proyectarse hacia la órbita, o en este caso mantenerse y continuar hacia la retina. Posteriormente en seguimiento uno puede ver los cambios que se van produciendo y en algunos casos poder recuperar visión en estos pacientes, pero con los propios cambios que produce este efecto de las hemorragias, que son los pliegues retinales, las tracciones secundarias que se producen. Adicionalmente, les puedo mostrar también este otro caso. Uno de los casos que más me llamó la atención, tuve la oportunidad de hacer el seguimiento en una niña de 9 años, me llegó porque no veía, y estaba con 20-320 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo 20-200. Le pude tomar las fotografías respectivas y me llamó la atención porque yo examiné y lo mandé que le hicieran resonancia. La resonancia se informó como normal. A mí no me parecía tan normal, así es que eché mano de mi tomógrafo y ahí está. Le hicimos tomografía y ven ustedes las características que se presentan.
Llama mucho la atención Los Infiltrados, el libro de Gupta del OCT, cuando había el OCT de dominio de tiempo, ya lo describía como infiltrados hiperreflectivos, intraretinales, coroideos, a nivel del nervio óptico, y la poca capacidad de que estos infiltrados tengan capacidad de poder replicarse en el vitrio, porque no es su mejor medio, como otras células como retinoblastoma que crece sin problemas. Pero miren ustedes también estas características que va presentando. Vean el desprendimiento de retina con la presencia de fluido subretinal también, que es bastante, se describe, y todos los puntos hiperreflectivos, no solamente la infiltración a nivel intraretinal, sino también a nivel de las coriocapilares. Estos son netamente células infiltrativas o patrones infiltrativos. Bueno, este paciente lo mandamos a radioterapia, recibió radioterapia holocraniana y de 20-200 pasó a 20-25 en su ojo izquierdo. Y miren los cambios que se produjeron en la tomografía, en el OCT, porque por suerte este tipo de leucemia es sensible a la radioterapia. Desgraciadamente se asocia pues a una pobre expectativa de vida. Sin embargo, lo importante es también ofrecerles calidad de vida a los pacientes. Pudo recuperar esta niña en el ojo izquierdo y en el ojo derecho también. Vean ustedes cómo los infiltrados empiezan a resorberse y la cabeza del nervio óptico también. Y esto me puse a revisar en algunos preparados histológicos cómo es que se presenta esa infiltración. Luego, este caso que fue bastante aleccionador, empecé a tomar más consideración de las formas de presentación e infiltración a la cabeza del nervio óptico, las hemorragias que se presentaban, porque ya estaba dándome la opción de que hay hipertensión endocraniana, por lo tanto estaba ya pensando de que este paciente pueda tener infiltración al sistema nervioso central. Y como dicen los oncohematólogos, el globo ocular y el cerebro pues son santuarios donde difícilmente puede concentrar quimioterapia y por lo tanto es necesario conocer si es que hay infiltración de la enfermedad. Este paciente después del seguimiento mejoró parcialmente, pero vuelven a ser recaídas y este paciente hizo un cuadro oclusivo, además de por el efecto de infiltración también con hemorragias y cambios vasculares que ustedes están viendo y una atrofia del nervio óptico contralateral de su ojo. Y el nervio óptico para nosotros es importante, como les decía, por el caso de hipertensión endocraniana y sobre todo porque haciendo una revisión de este artículo que es muy bueno sobre patologías en 300 pacientes que se les había hecho autopsia entre 1920 y 1980, que habían tenido leucemia. Y miren ustedes ahí la cabeza del nervio óptico al lado, digo, se parece a mi paciente, y encontraron que en los vasos de la cabeza, el nervio óptico, había naturaleza infiltrativa y fibrovascular con células neoplásicas activas. Es muy interesante este caso, por lo tanto, mi OCT va a estar a la mano para poder considerar por la presencia o no de este edema de la cabeza, el nervio óptico. Perfectamente uno puede valorarlo también clínicamente y puede tener apoyo de imágenes. Infiltraciones masivas a veces en los pacientes en los cuales uno cree que a veces no hay oportunidad, como en este caso, perfectamente me acuerdo de Axel, 20-200, 20-400. Miren ustedes esas infiltraciones con radioterapia, cómo el paciente pudo mejorar. Desgraciadamente falleció 8 meses después de esta mejora visual porque las recaídas y el nivel de infiltración, estamos hablando de pacientes en los cuales es difícil el manejo de leucemias. Mira, otro tipo de infiltraciones masivas del polo posterior, iniciando desde la cabeza del nervio óptico o en este ojo contralateral del ojo izquierdo. Por lo tanto, siempre esas características de infiltraciones de características proteicas. Y es tan grande y masiva y extensa que abarca todo el globo ocular que uno tiene que entrar y enuclear al paciente. Miren ustedes el grosor de ese nervio óptico que está en la parte inferior, en el vértice.
y todo el contenido hemorrágico que se presenta. Y otra cosa importante, porque hay una disfunción inmune. Estos pacientes, algunas veces consultando al infectólogo y al oncólogo, que puede uno contener pacientes con una secuencia de analítica sanguínea normal, pero me dice la calidad no es la mejor. Por lo tanto, es una alteración también de la calidad de la respuesta inmune, sobre todo la de tipo humoral. Y este paciente, que era candidato a trasplante de médula ósea de progenitores hematopoyéticos, y empieza con una uveítis, aparentemente con células en cámara anterior, paciente con luz, y fue diagnóstico de un toxoplasmosis. Le hicimos los anticuerpos respectivos y fue toxoplasmosis. Entonces hay que estar atentos porque no solamente van a haber características de ese tipo. O como en este otro paciente, que había estado hospitalizado, tenía leucemia y había estado en tratamiento para cándida, le dieron de alta y cuando lo vamos a hacer una evaluación, encontramos esa lesión, un absceso que está en la parte superotemporal. Inmediatamente hicimos los exámenes respectivos, una angiografía y una tomografía. Esta característica de ese paciente es un absceso de una infiltración por cándida. Y me llamó mucho la atención que este mismo artículo, en uno de los pacientes que murió en 1940, se habían encontrado infiltraciones por cándida también. Hoy ya no necesitamos enuclear los ojos, podemos verlo básicamente con también exámenes a disposición y también clínicamente poder hacer la disquisición clínica. Muy bien, el paciente inició con tratamiento con equinocandinas y la imagen que ustedes ven ahí es posterior a su tratamiento. Este va a ser una... Esperemos que sea publicado este artículo, ya lo hemos enviado, está en peer review. En conclusión, para el caso de leucemias, ver las infiltraciones directas, la retinopatía leucémica y las infecciones oportunistas son muy importantes. Y finalmente, esta es la foto que tomé y que pude ver en qué consistía este oftalmoscopio indirecto. Lo vi en el Hospital de San Juan, en Brujas, en Bélgica. Y si alguna vez... es muy importante ver cómo un aparato tan simple ha hecho todo un recorrido para poder aclarar las características de los pacientes con leucemia. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Realmente magnífica la ponencia que nos has traído esta noche. El doctor Cruzado hace aproximadamente 7, 8 años, inició su carrera de oncología ocular en el Instituto Nacional de Enfermedades No Plásticas y complementó hace poco tiempo un fellow de cirugía de retina y vitrio, y soy testigo del crecimiento que has tenido profesionalmente en estas dos áreas, y realmente me siento orgulloso de lo tanto que has evolucionado profesionalmente y docentemente. Realmente te mando un fuerte abrazo y mis felicitaciones. Realmente has llegado a una posición de ser un especialista en esta oncología ocular de referencia nacional e internacional para nosotros. Realmente te felicito mucho, David. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de nuestro amigo doctor Emiliano Fulda desde México. Él pregunta: al tener invasión al nervio óptico, ¿usualmente dan quimioterapia intratecal, punción lumbar y después quimioterapia, esteroides retrovulvar antes de iniciar quimioterapia? En los casos que hemos tenido de infiltración leucémica, el esquema es inmediatamente resonancia, segundo es punción lumbar para valorar hipertensión endocrineana, y lo otro es que nosotros no hemos dado ningún tratamiento específico para estos, todos han iniciado de acuerdo a la respuesta de quimioterapia sistémica, el tratamiento, o
radioterapia. Difícilmente hemos tenido algún caso que haya hecho que haya habido recaídas o que no haya habido una pobre respuesta en estos pacientes. Prefiero yo el manejo sistémico porque, y sí, el manejo sistémico básicamente es el que hemos tratado siempre. Cuando hemos intentado hacer quimioterapia intravítrea, que sí lo hemos hecho, es para el caso del linfoma y hemos utilizado metrotexate. No es el caso de leucemia, no he tenido la experiencia de usar metrotexate, porque normalmente estos pacientes se ciñen a un protocolo. Recordar que estamos en estos casos son de un paciente de un hospital exclusivamente oncológico. Entonces, todos los pacientes están dentro de los protocolos de leucemia y los criterios básicamente incluyen es inicio de quimioterapia sistémica de acuerdo al estadio en el que se encuentra, que es reinducción, reinducción, mantenimiento para la caso de quimioterapia para recurrencia, que son los casos que se utilizan. Perfecto. La doctora Linda Cernicchiaro pregunta si usas interferón intravitreo. Creo que ya lo has contestado ya. Y he tenido buena respuesta con metrotexate intravitreo. Siempre hay que conversar mucho con el oncohematólogo, sobre todo porque en su esquema preguntar si qué tipo de quimioterapia que está utilizando lo puede utilizar uno. Eso es uno. Dos, ¿cuál es el grado de supervivencia que tiene el paciente? ¿Cuál es la expectativa de vida que tiene el paciente? Es muy importante saberlo. Porque normalmente estos pacientes, las que están de debut y hacen formas agudas, tienden a mejorar. Más bien, los que son formas crónicas, recurrentes, son las que la expectativa de vida cambia totalmente. Sobre todo porque hoy no solamente se tiene quimioterapia sistémica, sino que también se utilizan muchos biológicos. Tienes una tercera pregunta del doctor Germán Mendoza, de aquí de Lima, Perú. Pregunta, doctor Cruzado, ¿existe algún tipo para diferenciar una hemorragia retiniana secundaria a plaquetopenia de una real infiltración leucémica? ¿Algún dato a observar en el fondo de ojo? Sí, es muy importante esto. Hay controversia, pero se han encontrado en especímenes en los cuales se le ha hecho cortes histológicos que los pseudos infiltrados, que son las manchas de Roth, en otras palabras, que son las hemorragias con centro blanco, se han encontrado células infiltrativas tumorales. Pero recordar también que no es patognomónico, es leucemia. Uno lo encuentra también por una potencial en un foco séptico que también se puede presentar. Entonces, discriminar es importante. Pero sí, hemorragias con centro blanco es importante. Segundo, la infiltración inicia generalmente en la cabeza del nervio óptico y de ahí se va extendiendo. La doctora Soledad Guillén te pregunta, ¿consideran las células neoplásicas en cámara anterior como una posible complicación o recaída, a veces indistinguible de la uveítis por complicación de alguna enfermedad oportunista? Muy, muy interesante. Aunque la charla ha sido exclusivamente de fundoscopía del polo posterior, hemos tenido casos en los cuales actividad, la infiltración no solamente es el polo posterior, recordar que hay infiltración a nivel coroideo, a nivel del cuerpo ciliar y a nivel del iris. Otra cosa más, ¿por qué es que del polo posterior raras veces puede llegar a cámara anterior? Porque no es viable las células leucémicas en el vitreo, a lo mucho focalmente, difícilmente no es un medio favorable en la cavidad vítrea. Por lo tanto, muchas células que ustedes van a encontrar probablemente sean a nivel del iris, del cuerpo ciliar, más que del polo posterior o secundarias a las hemorragias. Esto es muy importante porque he visto algunas veces que poder hacer biopsia vítrea
para diferenciar, para tomar, para ser extendidos. Y por lo tanto hay que entrar y tomar el infiltrado, no solamente desde el vítreo, sino hay que entrar al infiltrado y aspirar. Porque en el vítreo pocas células se van a encontrar. Por lo tanto, las células en cámara anterior sí son signos de que hay actividad e infiltración a nivel del cuerpo ciliar y del iris. David, la doctora Lucila te pregunta, ¿qué valor le das a la fotocoagulación en el contexto de obstrucciones vasculares? Supongo que es en el contexto de una leucemia, ¿no es cierto? Sí. ¿Sueles realizarlo? En este caso de obstrucción vascular por leucemia, ¿sueles aplicar fotocoagulación retinal? Normalmente hay que ver el tipo de... Uno se basa en los criterios de tratamientos para las oclusiones vasculares. Si es una oclusión central, la indicación, no hay indicación para tratamiento de láser, a menos que esté asociada a una isquemia periférica excesiva o haya neovascularización. Por otro lado, si en el caso de oclusiones de arteria, pues no hay una indicación precisa. He puesto sí a un paciente cuando veo una oclusión de rama. En las oclusiones de rama sí hay indicación de ponerle láser, siempre y cuando este también genere alteración a nivel complicaciones asociadas como edema maculares o tendencia a las hemorragias. El doctor Emiliano Fulda de México te pregunta, dice, más de linfoma intraocular y no tanto para leucemias, ¿te gusta iniciar con anti-CD20? Bueno, rituximab y todos los parecidos. Hemos tenido un protocolo con un colega, con un hematólogo, para la posibilidad de poder utilizar. Potencialmente me interesaría, la idea era los costos, pero sí. CD20 estaba dentro de mis patrones, pero es muy caro, entonces mucho más barato es metrotexate. Tengo ahí un par de casos con buena evolución con linfoma utilizando metrotexate, que es muchísimo más económico, pero como le digo, cada paciente se valora, y en este caso yo converso mucho con el oncohematólogo para decirle que si en su esquema de tratamiento está algún medicamento que yo pueda utilizar intravitreo. Por ejemplo, si entro en su esquema, porque cambia mucho de los esquemas, si están incluyendo metrotexate, por ejemplo. Una pregunta algo parecida de parte del doctor Alberto Calle Vázquez desde Colombia. Le preguntan, ¿y qué experiencia con anti-VEGF en retinopatía leucémica en recaídas? Solamente las VEGF en aquellos en los que hay evidencia de neovascularización. Y en los cuales el paciente está con criterios de poder aplicarlo. Recordar que en el paciente hay anemia, trombocitopenia y una leucocitosis marcada. Las trombocitopenias, o sea, encuentra uno de 50.000, 30.000, 20.000, 10.000, está como para ni tocar al paciente con una micropunción y tenerle un tremendo hemorragia secundaria a esta lesión. Entonces, siempre uno valora el riesgo-beneficio del paciente. Recordar que para cualquier lesión vascular uno potencialmente podría generar un daño en el paciente. Y una de las cosas por las cuales a veces no he tenido mucho angiografías, justamente por eso, porque ponerle una vía le puede uno ocasionar, esos pacientes están, muchos de los pacientes que he tenido están en una etapa crítica o aguda de la enfermedad. Bueno, tal vez esta sea la última pregunta, que va a ser la pregunta que yo te quiero hacer. Hemos visto en casos de leucemia, en pacientes con leucemias que llegan a tener compromiso en nervio óptico, muchos de ellos la recuperación visual es muy pobre, y muchos llegan a la amaurosis, ¿sí? ¿Cómo podrías definir el pronóstico visual en caso de una infiltración leucémica del nervio óptico? ¿Y de qué depende más? ¿Depende del tipo de leucemia? ¿Depende del componente de la... qué tanto comprometido está el nervio óptico?
qué tanto demoramos en diagnosticarlo y si hay alguna forma de hacer un tratamiento precoz de este tipo de esta infiltración en esta localización. Pues hay muchas variables, pero la más importante y fisiopatológicamente es la oclusión de los vasos y del anillo que irriga la cabeza del nervio óptico. Cuando infiltra esto y genera un efecto de masa, es una compresión mecánica y un incremento de las células tumorales, lo que va a generar después es una muerte de las fibras axonales, una pérdida de las fibras axonales por la infiltración, por efecto mecánico que produce. Entonces, por lo tanto, el tiempo es muy importante, el inicio del tratamiento también es importante, la agudeza con la cual comienza también es importante y sobre todo, ¿qué es lo más efectivo que he visto? Para mí ha sido radioterapia. Sin embargo, radioterapia vemos también los costes, el costo-beneficio que puede producir en el tiempo el paciente. Ya sabemos, radioterapia holocraniana, radioterapia a nivel de la órbita o exclusivamente a la cabeza del nervio óptico porque secundariamente genera pues atrofia del nervio óptico también por el mismo efecto de la radioterapia. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Realmente han habido muchísimos mensajes expresando las excelentes ponencias que hemos tenido el día de hoy. Así que felicito a los ponentes. Realmente la calidad de las charlas han sido extraordinarias, que demuestran el gran expertise que tienen ustedes dos en el área que compartimos. Es un gusto haberlos tenido a todos, a ustedes dos como ponentes, a nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología en Perú, el doctor Juan Carlos Corbera. Y también agradezco la asistencia que hemos tenido, que para ser un grupo chico de oncología ocular, haber llegado a tener un máximo de 147 pacientes y ser nuestra primera reunión, realmente nos deja muy contentos a toda la directiva y a todo el grupo. Es algo que les agradezco profundamente y recuerden de que el segundo martes del mes de junio nos volveremos a encontrar para compartir más actividades académicas. Antes de despedirme, voy a dejar la palabra al doctor Juan Carlos Corbera para que cierre este primer webinar de oncología ocular y yo me despido. Adelante, doctor Juan Carlos Corbera. Bueno, yo simplemente quiero agradecerle la presencia y quisiera agradecer también, he estado viendo que atentamente está con nosotros el profesor Rubens Belfort, y yo quisiera agradecer también la participación acá, él siempre activo en todas las actividades, y para nosotros es un prestigio que él esté acompañando también esta noche. Yo quería mandarle un caluroso saludo desde aquí, desde Perú. Encontré una revista Lancet que han hecho una publicación interesante sobre hallazgos retinales en COVID, muy, muy, muy interesante. Bueno, gracias por todos y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense. Nos vemos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazos. Gracias, Melina. Gracias, David. Gracias. Gracias, amigos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Y a varios de la profesión también ahí. A todos. 150. Sí, muy bien. ¿Perdón? Muy bien. En el mejor pico llegaron a 150. Sí, muy bien, muy bien. Excelente. Bye, bye. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Hasta la próxima. Cuídense. Y seguimos.